El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo. Entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos. Juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso. Para hacernos la vida mejor paso a paso. Así es, aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor en paso a paso. Un programa que cumple, como diría un papá, un año larguito un año larguito desarrollándose. Un papá no diría así. Evolucionando. Bueno, un papá, ¿cuánto es el niño? Un año larguito. 14 después, meses. ¿Cuánto es larguito? Pregúntele a la mamá y la mamá dice 14 meses. <laughs> Programa que se ha ido, como decíamos, evolucionando, desarrollando y nosotros con él, como padres, como cuidadores, como maestros, como abuelos, desarrollando diferentes cualidades, virtudes, aprendizajes, evolucionando con nuestros hijos, con nuestros pequeños en los conocimientos y para eso estamos, para qué, para tejer hogares, para eh, hacernos la vida más felices como familia. Ustedes, ¿cómo ven a sus hijos? ¿Cómo ven a sus niños? Dicen algunos, no, está muy adelantadito, no, este está muy quedadito, usted está muy chiquito para hacer eso, usted ya está muy grande para que siga haciendo las cosas. Eso tendré que ver un poco con el desarrollo evolutivo, que es nuestro tema de hoy. Moni, ¿qué más? Hola a todos, bienvenidos una vez más, feliz inicio de semana, cortica pero como al revés. Cortito, arranca, ¿cómo? normalmente arranca cortica, ¿esta vez termina cortica? termina cortica, con un puente larguito, con día de velitas. Chévere, chévere para estar ahí con los niños, para enseñarles todo aquello de las tradiciones, que espero les haya quedado muy claro desde el viernes. Y nosotros seguimos aquí, paso a paso, tejiendo hogares, aprendiendo para lograr tejer esa bolsa en la que al final escogemos qué metemos y qué sacamos. Cada cosa funciona diferente en cada familia, así que cero estrés. Hoy más que nunca con este tema del desarrollo evolutivo hay que tener eso en cuenta porque pues si bien hay unas pautas, hay unas normas, hay unos estándares, no se puede generalizar del todo, es simplemente una guía para que estemos tranquilos, para que estemos sobre todo vigilantes del proceso de desarrollo de nuestros niños, pero no para alarmarnos en cualquiera de los casos. Aquí siempre ponemos el ejemplo de que las mamás somos muy dadas a el día que es, cierto, y si inicia alimentación complementaria en el mes quinto, más 29, 30 días, no, es el, que, el día que ventura. tenga seis meses. Y no, todo puede ser así. Y con este tema, sí que tenemos que tener un poco más de margen de error, porque cada niño va a su ritmo y será algo que iremos repitiendo a lo largo del programa. Desarrollo evolutivo, un tema que hay que tener en cuenta más que para poner a competir a nuestros hijos con otros hijos, que es que este ya hace esto, este, este no ha hecho lo otro, que, que es que el mío se está quedado como con eso, pues no. Es para conocernos también, conocerlos a ellos, conocernos nosotros como padres e ir aprendiendo de cómo debe ser su desarrollo. La línea está abierta, 268-6033. Si su hijo, si el niño que cuida, sus alumnos, eh, su nieto, su sobrino está haciendo algo que cree que no debería estar haciendo, o que cree que se adelantó para hacer, o cree que no ha hecho algo en su desarrollo, pues si tiene alguna inquietud, llámenos, cuéntenos. De pronto no es nada para preocuparse, de pronto puede haber algo que puede llamar la atención y haya una señal de alarma y aquí aprendemos todo. De eso. 268-6033. Y sobre todo, no ha de ser una señal para chicanear, que todas esas están dadas. Ah, a... sí. El mío los dice en inglés, el mío en árabe, sí. el mío en español, <laughs> el mío se sabe los colores al derecho, al revés, el mío los dinosaurios, el mío <laughs> Cada cual a su ritmo. Por eso, hoy más que nunca es importante recordar este video y tener en cuenta que cada bebé es distinto. Ahí tenemos. Desarrollo evolutivo. Cada uno es lo que es y hay que aprender a respetar sus procesos, su desarrollo, sus cualidades, sus defectos y en lugar de comparar y acompañándolos en ese proceso que abarca tantas cosas que a veces uno se pregunta tanto de mes a mes qué es lo que debe cambiar y hay tablas y hay cosas y una veces se enreda con eso muchas veces es importante tener esas guías porque le permite a uno como ir haciendo un monitoreo de cómo va la situación Son parámetros de desarrollo que tienen que ver con los hitos del desarrollo y por supuesto tienen un margen que es necesario tener en cuenta para que los hijos alcancen digamos ciertos logros que nos van a servir de indicadores eh, sobre su excelente o regular o deficiente desarrollo. Y para eso estamos nosotros, para vigilar, para desarrollar ese sexto sentido, eh, no. quienes cuidamos a los niños particularmente siempre lo tenemos, pero es eh, bueno saber, porque a veces, sobre todo en términos de crianza, andamos exigiéndoles más de lo que cerebral y evolutivamente están en capacidad de hacer. Entonces también un poco el llamado a aterrizar y a no exigirles ni a demandarles un mayor esfuerzo ni unas capacidades mayores de respuesta, de ejecución a las que realmente eh, evolutivamente eh, están preparados para dar. Así que aprender de este tema, aquí está nuestra vida real. Hoy está con nosotros en Paso a Paso para nuestra vida real Laura Marulanda, Laura, bienvenida a Paso a Paso, fisioterapeuta, mamá de Pedro. Su Sergio, Pedro tiene que dar 11 meses. 11 meses, 11 meses. Laura, es hoy nuestra vida real y yo creo que es una de las vidas reales más reales que nunca, porque eh, Pedro realmente no ha tenido nada extraño en su desarrollo, uh -huh. ha sido un niño que ha ido pues Paso a paso, paso a paso, por cada de una de sus etapas ha cumplido, digamos, con sus controles, con sus chequeos. Pero, ¿cómo ha sido la historia? Porque sí, es un niño muy inquieto. Eh, sí, bueno, eh, ya hoy, para, como ya vamos para un año, pues como de esta aventura, eh, ya el 25 de diciembre cumplió un año. Hijo único. Bueno. Es ¿Por mi ahora? primer hijo. Hijo y sí, obrín, nació el, el también, sí. lo ve, 25 de diciembre. Sí, sí con la natilla y el buñuelo. <laughs> Eh, la verdad, creo que cada etapa eh, ha sido un descubrimiento de ambas partes eh, para él y eh, como para nosotros, como papás. Eh, la primera etapa, pues, que es como el nacimiento, y esos primeros meses es como de descubrimiento de sus necesidades, de que con su llanto, si es hambre, si es sueño a crear rutinas de ambas partes porque pues uno anteriormente se bañaba la hora que quisiera, entonces ellos que hay unas horas más recomendables, que hay otras no, entonces como a crear esas rutinas por ambas partes. Eh, y también aprender pues como de que cada uno va a su ritmo, he aprendido que no a comparar con, con los demás niños que cada uno tiene un ambiente diferente, familiar diferente, entonces eso puede favorecer o no su su desarrollo motriz y psicológico. Y también eh, todo es un reto, y también como, pues como persona. Eh, luego viene la etapa de la alimentación complementaria. Eh, donde ya uno aprende a respetar sus tiempos porque ellos son atemporales entonces eh, para uno una sopa dura cinco minutos y para ellos dura 30 minutos 45 minutos entonces a respetar como también sus tiempos en cuanto a la alimentación en, en tiempos de juego entonces y creo que también mm, he optado en en que ahora eh, hay muchas actividades de simulación y de juegos y todo eso, pero creo que eh, todo es a su momento, entonces es, es volver como a lo simple, uh -huh. entonces es entretenerse con cosas simples, con las ollas, con las cucharas, eh, mirando una mata, viendo una hormiga, y que no es necesario abrumarlos como de juguetes para que despierten, sino que con lo sencillo ellos van desarrollándose sí. tanto físicamente. Me, me quedó SONANDO lo de comparar, sí. porque es una cosa que en la práctica, digamos, era muy bonito no comparar, pero yo creo que es una cosa inevitable para las mamás y para uno No y papá. a veces necesaria. Exacto. Que es que tomarlos se del lado manos. positivo. Sí. Pe, pe, pero la comparación, yo creo que y, y más la, las mamás, sobre todo, creo que en todo momento están mirando qué hace está el niño, cómo lo hace, cómo está el mío. Pero creo que eh, sí, uno sí compara, pero creo que hay que poner un límite sano porque muchas veces eso se nos vuelve una preocupación pues de no dejarnos dormir en mi caso por ejemplo me, cuando inicié la alimentación complementaria pues me preocupaba porque no se tomó toda la sopa sí. ahora entiendo que si son cuatro cucharadas pues es lo que él quiere lo que él necesita ya está lleno entonces... Ah, pero ya evolucionaste como mamá, porque hay mamás sí. las que esa preocupación sí. de que no se toma toda la sopa le dura como hasta los 18 años del niño. Sí. Con Leo no, todavía. No, conmigo por la sopa sí. nunca preocupa. <laughs> sí, no. no. ¿Cómo ha sido, eh, digamos, la satisfacción como mamá o cómo, cómo has vivido cada logro en su desarrollo dentro de los ítems que se marcan tradicionalmente? Que... La primera es como la volteada, ya se voltea solo y entonces uno eh, ahí va viendo que su desarrollo va siendo normal, se voltea, se sienta, bueno sostiene la cabeza, está dentro de ese rango. Eh, luego empieza la alimentación, ya cuando coge la cuchara, cuando comienza ya entonces empiezan las preguntas. Ya camina, a propósito, ya camina. Ya está dando sus pasitos. Ya está dando sus primeros sí. pasitos, muy bien. ¿Cómo le fue con el gateo, por ejemplo? Bueno... Eh... Soy fisioterapeuta, entonces creo que eso ha sido pues, eh, de gran ayuda en mi caso como mamá, eh, porque pues, igual sí eh, lo estimulo, pero también me ha permitido, pues, como que tiene unos rangos y de que eh, no es exacto, pues, que tiene que caminar a los 12, no puede que demore hasta los 13, 14 meses. Entonces, creo que tampoco es como presionarlos. Con el tema del gateo se empezó a arrastrar. Y se arrastraba, y, de, y, y, a, y hasta el momento todavía usa la técnica del arrastre. Sí. sí. Repto. Eh, sí. Pero no, fisioterapeuta no está ahí pendiente mío, no gate y así un poquito. No, la verdad. Corría la técnica. Corría la técnica. No, no, no. <laughs> eh, lo he dejado ser como muy libre. Eh, entonces eh, eh, empezó pues como gateando, pues reptando, y todavía lo utiliza porque le genera más velocidad. Pero ya. Por ejemplo, entre los ocho meses, ocho meses y medio, ya hace, ya pues hace el cuadrúpedo. Entonces, es como, pues la verdad, lo deja como que vaya a su ritmo y no estresarme, que, que gaten en cuatro, que sí, no. ¿Te deja de presionar él? en algún momento por esta sociedad materna ahora tan intensa con estas preguntas? De, Mira, el tuyo ya hace esto, el mío hace esto, el mío hace lo otro. Eh, ¿Te hace, incluso... Eh, porque la, el nivel de comprensión que tienes hoy frente al desarrollo evolutivo, digamos que se ha tomado 11 meses. No creo que haya sido de la noche a la mañana. Uh -huh. Y uno, como madre primeriza, a veces sí dice: Ay, pero ¿y él, entonces el mío, ¿por qué no hace eso? Y uno llega entonces a llevarlo a clase de estimulación y <risa> <risa> lo bombardean a uno <laughs> o a donde llegue, ¿no? Te, te ha impactado algo, en algo has sentido que se ha quedado y luego has dicho: No, él tiene su ritmo, lo has presionado para que haga algo antes de tiempo. Eh, por ejemplo, es en nuestro caso con Pedro con el tema del sueño, que según pues, los parámetros ya debería dormir de corrido. Pedro es un niño que todavía se levanta tres y cuatro veces en la noche y a veces sí me siento agotada físicamente, pero no soy capaz de negarle un tetero, ni como anteriormente lo utilizaban, que déjelo llorar toda la noche. Entonces, mmm, con ese tema... Eh, no, no pues no ha logrado que duerma de corrido entonces la pero mamá lo has intentado lo hemos intentado has hecho de todo eh, sí que el vas, cuánta eh, agüita cuánta eh, que agua de manzana con cilantro que el baño que el masaje eh, y ya finalmente entendimos pues que no es el momento entonces seguimos trasnochando uh -huh. Eh, preparando el convoquito a las noches con <laughs> los teteros, la leche. <laughs> y así, así se la ah, pasa sí. uno. Sí. Pues bien, muchísimas gracias. Esta historia, les decía yo, es una vida real, muy real, porque es el desarrollo cotidiano de cómo lo vivimos las mamás a todas. Todas pasamos por ahí de, de cierta manera, ellos van alcanzando esos logros y todas celebramos la primera carcajada, yo creo que es de las cosas más emocionantes que sí. le puede pasar a uno como padre. Y eh, bueno, hay vigilantes del desarrollo de nuestros hijos, pero hoy vamos a perder, aprender ese eh, desarrollo desde la ciencia, cómo está estipulado para darse, para que entendamos eh, qué podemos exigirles y ellos en capacidad de qué están. Eh, capacidad de respuesta, sobre todo a veces a tantas exigencias que como adultos les hacemos. Muchísimas gracias, gracias por estar en paso a paso. Nos vamos a ir al corte porque hoy tenemos mucho contenido, experto, nos falta la práctica. práctica. Así que eh, de una vez vamos y al regreso de una vez les cuento nuevamente cómo es el concurso para que participen por los cursos de vacaciones y las entradas a las atracciones navideñas de los centros comerciales. Así que muy pendientes, ya regresamos. Nos vamos con el dato en paso. A paso. Nos cuenta hoy que debemos tener en cuenta que cada ser humano es único e irrepetible. Cada niño sigue un rango en su evolución. Recuerda que antes no es mejor. Los rangos de edad siempre son aproximados. Ya regresamos a paso a paso. Mamá. Yeah. Nicolás a sus ocho meses está ahí con nosotros en Mámaras. y recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapas.tv. Esas serán las sílabas que debería estar diciendo Nicolás a sus ocho meses de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Será la pregunta que hacen muchos papás, sobre todo lo de Nicolás. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus experiencias a propósito de nuestro tema. Les dije que les iba a anunciar cómo estamos o cómo vamos a entregar las eh, entradas y descuentos para los cursos de vacaciones y los centros comerciales Llegaron en esta los paso paso. Llegaron los aguinaldos porque nos dejaron muchas boletas y la idea es que ustedes participen para que ganen y se vayan con los chiquitos a todas estas cosas. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quienes quieran participar por la oferta de vacaciones, que es eh, Museo El Castillo, mmm, descuentos para las vacaciones recreativas del Jardín Botánico, eh, Explora y el Zoológico van a entrar a eh, Facebook, van a encontrar una imagen eh, una vez terminado el programa. Eh, se pondrán al tanto para subirla y quienes comenten ahí nos van a dejar eh, grandes citas pequeñitas, ¿cierto? Porque pues esta oferta es para niños un poquito más grandes, entonces ya hay lenguaje y demás. Esas frases divertidas que se nos graban a nosotros los adultos, nos las van a comentar en el Facebook, en la imagen con la oferta de las vacaciones. En Instagram van a encontrar otra imagen con la oferta de los centros comerciales. Ahí queremos que nos dejen un mensajito de Navidad para paso a paso, para que lo compartamos en nuestra pantalla y pues para que participen entonces por entradas, para, me ayuda Leo, Los Molinos, los Molinos, Florida, El Tesoro, Florida, el tesoro y, y Santa Fe. Y Santa Fe, Santa Fe, porque en San Diego, que también estuvo con nosotros, eh, todas son gratis. gratis. De resto, las boletas por Instagram y oferta de vacaciones por Facebook. Fácil. Participen y las entregamos el jueves. Se termina para paso que a paso se vayan a disfrutar y, a y, y para que se alcancen a inscribir, porque las vacaciones recreativas de Zoológico y Jardín Botánico empiezan el lunes. 11. Así es, están próximas a iniciar. Muy bien, vamos a seguir desarrollando, evolucionando <laughs> en nuestro tema de hoy con la experta en Paso a Paso. Nos acompaña Sandra Patricia Orozco, ella es fonoaudióloga, tiene estudios en pedagogía de Waldorf, en preescolar, pedagogía del afecto, magister en neuropsicología y educación, guía Montessori para Latinoamérica en la comunidad infantil de 0 a 3 años, 12 años de experiencia trabajando con el método Montessori, certificada en disciplina positiva Mejor dicho, para... Mejor dicho ha desarrollado una experiencia, ha evolucionado. La próxima eres? vez que venga va a tener que poner experta en paso a paso. Es, es, es. Sí, eso ya además, se pone, es, eso además, ya es, se pone además, también. Además. Sí. Y, ¿Y es? mamá, además que... Ah. Sí, Además, sí. hoy, hoy trae a Sara, la menor, y mamá de Sara y de Salomón. Y por allí está Perfecto, Sara, Sara chequeando Sara, el Sara desarrollo periodístico fotógrafo. de su madre. Siendo el registro <laughs> fotográfico. Muy bien. Hoy nos convoca, como hemos dicho, el tema del desarrollo evolutivo y empecemos por aclarar, por aclarar ese término. ¿eso ¿A qué hace referencia eso de desarrollo evolutivo? Que suena hace como referencia a las diferentes etapas que tiene un ser humano, desde la parte cognitiva, desde el desarrollo físico, el desarrollo emocional y el desarrollo comunicativo. Y por eso se llama evolutivo, porque va acorde al momento del niño más que de la edad cronológica que es la que siempre nos atormenta tanto. Que era lo que hablaban ahora. Si tiene tanto, entonces tiene que estar haciendo tal cosa. No, por eso se llama desarrollo evolutivo. Uh -huh. Así ese desarrollo evolutivo se empieza a medir desde el momento en el que nace o desde la primera ecografía ya está haciéndose ese seguimiento. Sí, eh, se hace desde, sí, prácticamente desde, desde la gestación, se hace y también dependiendo del nacimiento. Por ejemplo, mis hijos fueron prematuros, ambos nacieron de siete meses. Entonces el desarrollo evolutivo ahí uno lo debe entender de una manera diferente que se nivela más o menos, pues hay teorías de la que yo me pegué porque hay muchas, que esa nivelación sea más o menos a los ocho años. Entonces, es dependiendo ¿Y sí? de... ¿En su sí, caso sucedió? Sí, sí, yo sí lo comprobé, que Comprobe. había ciertas cositas, ambos muy diferentes, muy uh -huh. diferentes, en el desarrollo evolutivo muy distintos los dos. Ese desarrollo evolutivo, ¿cómo se da? Porque uno empieza a leer y, y aparece un término muy recurrente, que es el de los periodos sensibles. Sí. ¿Eso a qué hace referencia? Bueno, eh, el de los periodos sensibles es un tema que se tiene un enfoque mucho más desde el método Montessori, que viene a hablar de lo que es desarrollo evolutivo. Y que en lo personal me gustó más, pues me pareció más aclaratorio, lo pude ver más fácil que esas tablas de desarrollo tan estrictas con los rangos de edad. Entonces el periodo sensible hace referencia a un momento del cerebro que se enciende para aprender algo en especial, por, por ejemplo, ejemplo el lenguaje, el movimiento, la socialización, el orden eh, y eh, la fascinación de los objetos pequeños, pues tiene varias cosas que va desglosando de acuerdo a la edad. Entonces, uno los va, los va siguiendo también de sus necesidades y como sus gustos, y uno va viendo que eso aparece. Por ejemplo, el periodo sensible del orden: todos los niños pasan por un momento en que hacen filita con todas las cosas. Sí. Cogen los carritos y hacen filitas, o cogen las tapitas y hacen filitas. Están en el periodo sensible del orden: es una necesidad interior, el orden. Y del orden exterior aprenden el orden interior. ¿Les dura más el periodo sensible del desorden? Claro sí, está. Claro. <laughs> y que muchas veces empezamos a enseñar el orden cuando ya están mucho más grandes. Cuando realmente se va a haber empezado desde que estaban pequeñitos y con las rutinas, por ejemplo, lo que hablaba ahora Laura. Las rutinas son indispensables para que el niño aprenda a ser ordenado. Ahí lo difícil es para uno como papá. Uno ya conoce todos los periodos sensibles de la mamá. Ya le toca empezar a conocer los del, los del hijo. Tú siempre estás fastidiosito. Eh, 268-60-33. Eh. Carolina, estás en la línea, mamá de Isabela. Carolina, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de participar en el programa. Y mi aporte, o más bien mi consulta, es: yo tengo una bebé de seis meses que la acostumbré a solo acostarla con lechita materna a hacerla dormir solo con la lechita materna. ¿Cuánto tiene? Pues seis meses. seis meses. Yo no le di tetero debido pues a todas las campañas que nos muestran de que debemos darles leche materna. Entonces mi niña se acostumbró solo a dormirse con la lechita y en mi cama. Entonces tengo dos inconvenientes. El pediatra me dice que tiene obesidad. Entonces que debo quitarle un poco la leche. Y otro es que está en mi cama y no la he podido sacar de la cama de noche. Entonces, el también me dijo, debe sacarla de la cama primero por, por ella para que no se apegue tanto y segundo por la relación de pareja. Entonces, yo quería saber si es normal que ella esté durmiendo con nosotros en la cama, que se quede dormida con la lechita o qué debo de hacer para solucionar esas dos cosas, lo del apego y lo de la obesidad. Carolina, muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros en Paso a Paso. Como diría una invitada que queremos mucho, cambia de pediatra, pero. Aquí está la respuesta de la experta. No, yo lo que le diría es que hay muchas teorías, ¿cierto? Que se apega a la que más le da la intuición de mamá. En lo personal, yo no hice caso a las sugerencias de sacar a los hijos tan rápido de la cama. Bien, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿Cambiaste de sí, pediatra más o menos? Es, más o menos, sí, busqué un pediatra caso que miso. fuera acorde como Ajá. A, a lo que yo pienso que debe ser. El desarrollo, porque a los seis meses, pues están muy chiquitos, como para, para ir a otra es parte. Es que eso pensaba yo solo. además cuando ella dice, se acostumbró a dormirse mm. con el seno. Pues yo duré dos años y tres meses. O sea, sí. te <laughs> falta. No, <ni> por <laughs> Le falta mitad. un poquito. Y... Apenas ahí logré acostumbrarla y, y es un proceso que toma tiempo, por lo menos un tiempo igual al que lleva. Y que no todos volvemos a lo mismo, no todos son iguales. Habrá el que a los dos años ya no quiera dormir con uno mm -hmm. y se va solo de la sí. cama y otros que duran un tiempito más. Entonces, además, eso no dura mucho, pues en términos de toda la vida, sí, es realmente no. muy corto el tiempo. O sea, yo a veces decía, es que ya llevo dos años, pero que son dos años frente a lo que le espera, para que nunca me vuelva a pedir, ni quiera estar en mi cama, ni yo pueda abrazarla. Yo dormí hasta los 12 con mi mamá y aquí estoy. Yo también. Y además uh -huh. que si uno se pone en el lugar de los bebés, es como ilógico. Eh, pero porque el papá y la mamá duermen juntos y yo porque estoy aparte. Pues hoy es veía yo un meme que decía que los niños grandes no duermen con la mamá y entonces mi papá que es tan grande, porque sí, a ver. <laughs> que es un niño tan grande. Pero bueno, sí, como eh, dice hoy la experta, pues hay varias teorías. Uno se pega, como siempre decimos aquí, de la que más le sirva para tranquilidad tuya. Eh, la verdad, desde lo que nosotros promovemos en paso a paso, no está pasando nada anormal. Sí, nada. Eh, todo está bajo los estrictos órdenes del desarrollo. Sí. Paciencia. Paciencia y disfrute. Exacto. Ay, sí. ¿no? Sí, eso es lo que eso. hace falta. Se va dando ese desarrollo y, y esos periodos sensibles. Es normal mm. que dentro de ese desarrollo hayan unos periodos de retroceso también. No normal. Pues lineal. Se no, devuelva. No es lineal. Pues eh, porque no a lineal. veces nos damos mucho bate o varilla, no, como decimos las mamás, normal. con eso, pero si ya había dejado el pañal y de no. repente otra vez. Eh, pero pero si ya dormía cosa. toda la noche y otra vez se me mm. está despertando. Sí, eso, eso es nos pasa. Totalmente mucho. normal, normal. Porque lo que pasa, lo que decían ahora, que no entrar como en la competencia con las mamás, la comparación. Yo pienso que la comparación no es tan mala, lo que es mala es la competencia. El mío ya, el mío no, y el tuyo no es de eso, ¿cierto? Esa uh -huh. parte que es más de los adultos que de los niños. Y es completamente normal. Entonces ellos arrancan en su desarrollo motriz. Y más o menos a los cuatro años, por ejemplo, entre los tres y los cuatro años, pueden estar retrocediendo en temores que habían superado. Los temores nocturnos que eh, por ahí a los dos años caminaba solo por la casa en la oscuridad y a los cuatro años se retroceden y empiezan a decir tengo miedo, no soy capaz entonces, acompáñeme ¿no? cierto, aparecen esos terrores el que salga de último apaga la luz <laughs> <laughs> que pesar Quiero que además son, son cambios y circunstancias Muchas y muy diversas las que pueden eh, provocar sí, eso. tengo una pregunta con un término que también hemos tra tratado mucho, pero no hemos ahondado en profundidad y es el de las ventanas de la oportunidad o uh -huh. ventana de oportunidad, es lo mismo que los periodos sensibles. Es, es lo que explicaba ahora, la ventana de oportunidad es el momento en que esa partecita del cerebro está encendida para aprender más fácil una cosa, no quiere decir que después no la vaya a aprender. Claro que la va a aprender, sino que en ese momento uno es el que tiene que estar ahí como observando. Por ejemplo, ellos eh, más o menos entre los tres y los cuatro años, inclusive de los dos, algunos tienen una fascinación por los elementos de la naturaleza. Entonces quieren jugar con agua, con palos, con piedras, se quieren empantanar, saltar los charquitos, y nosotros a veces no les permitimos eso porque se van a enfermar, porque sí. se va a ensuciar la ropa, porque le va a dar una infección. Entonces los por jodones. Sí, sí, y entonces vea que va a acabar, y es una necesidad que él tiene de ensuciarse, de mojarse. O sea que cuál debe ser nuestra reacción frente a los periodos sensibles acompañarlos. Ya, acompañarlos. estar ahí bajo la lluvia. Exactamente. Y <laughs> tener <laughs> la, la, la oportunidad de no cerrarlas, no aprender cerrarlas, a identificarlas, porque sí. muchas veces... Y cómo, sí. hay que estar observando. ¿Cómo, cómo, 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 cómo hacemos? Uno, uno los observa y entonces ve que empiezan a jugar con agua. Uh -huh. Entonces no es que, to... ay, no, lo vamos a dejar desperdiciar agua porque está en el periodo sensible el agua. que No, uno prepara actividades donde juegue con agua y pueda como, como quitar esa sed de, de ese periodo sensible. Sí. Es, es perder un poquito el miedo. Inclusive Laura lo decía en una frase, es volver a lo simple. Un niño no necesita tantos juguetes ni tantas cosas para desarrollarse. Unas cajas, unas piedras, un charco lleno de pantano y son felices. Es el adulto el que de pronto tiene tanto temor a todo. Entonces que la vitamina, que le va a dar gripa, es que si me dice sucio hay que limpiarle la mano y no, los niños tienen que explorar, tienen uh -huh. que ser niños. ¿Qué pasa si... Eh en vez de potenciarlos, identificarlos y aprovecharlos al máximo, los ignoramos, los periodos sensibles. ¿Hay mm. eh, consecuencias a largo plazo, incluso para su desarrollo, para su formación personal, en todo el sentido de la palabra? Eh, pues no es que vaya a pasar una cosa grave, pues igual lo va a aprender luego, ¿cierto? Pero de pronto se perdió una oportunidad de que ese cerebro hiciera muchas más conexiones tan importantes para desarrollar autonomía, sí. independencia, pensamiento creativo. Pero pudiéramos estar educando un poco eh, niños tal vez un poco inseguros total. con el tema. Total. Ahí no. Total. Allá tampoco. Es que si contamos cuántas veces decimos no en el día. Mejor dicho, ahí no, no se va a caer, se va a porrear. Y si se vio, se cayó, se lo dije, ¿cierto? Todo el tiempo es como la amenaza y el miedo. Y el movimiento es la esencia del aprendizaje. Esa es una cara de la moneda, la, la, la negación y no mm. permitir la. La otra es la sobreestimulación. Sí. Yo tengo una pregunta sobre eso, eh, de qué tan temprana debe ser esa estimulación temprana. Pero la podemos responder enseguida cuando le contestemos a Alejandra, que está en la línea. Mamá de Cuatro, Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Qué bueno escucharte. Mamá, ¿de, de cuáles cuatro, Alejandro? Eh, Galilea, de 13 años. Juan Diego, de 10. Mariana, de 3. Y Agustín, de 3 meses. Todas las etapas del desarrollo ahí en el cuatro. Eso, por Alejandras. eso. Quería felicitarlos primero en esta Navidad, porque ese programa que hicieron de Navidad estuvo espectacular. Nos movieron las fibras del alma, del corazón, de todo, porque volvimos como un viaje. Porque nosotros nos levantamos con una abuela materna y todos los primos pues estuvimos de acuerdo con eso. Qué bonito. Y quería compartirles que yo pues en este proceso de ser madre de cuatro niños que he amamantado um, exclusivamente hasta los seis meses y después de los do, hasta los dos años más o menos eh, quiero contarles que lo que ella acaba de decir definitivamente es el estar ahí. Solamente con el estar ahí, porque yo, que soy mamá de cuatro niños en cuatro edades, edades tan diferentes, es una experiencia diferente todos los días, todos los días, todos los días. Yo hablo mucho con ellos, comparto mucho con ellos, trato de escucharlos mucho, así los cuatro me hablen al mismo tiempo. Y que, y que he notado yo ahora que tengo otra vez estos niños pequeños de tres y de cero años. Que vuelve a empezar, que ellos nacieron en una época de tecnología, uh -huh. que nacen más despiertos, nacen con más actitud como para el movimiento, como más ágiles, como más. Uh -huh. Porque mire, que yo hablo con mi hija de 13 años y ella me dice más cuando empecé yo a hablar. O sea, a, a raíz de ver que los otros niños, mi niño de tres meses, nos empezó a balbucear desde el mes y él se sonríe y él, y eso dentro del parámetro según lo que dice la experta eso por la edad cronológica no es lógico, cierto, sí. entonces mire que es el solo hecho de estar ahí lo que estimula al niño a que avance, uh -huh. el amor, la presencia, eh, ese complemento de uno poder leer porque ahora hay muchas herramientas, hay libros, hay internet, hay muchas posibilidades, Pero hay el paso solo a paso, hecho es que la mamá esté ahí, eso es indispensable. Alejandra, muchas gracias, tienes absolutamente toda la razón, el siempre estar ahí acompañando eh, a los hijos es como nuestra principal función pero en ese acompañar frente al desarrollo evolutivo y el tema de los periodos sensibles es importantísimo detectarlos eh, y, y acompañar en ese momento a los hijos y dejarlos explorar, claro. pero ¿qué tan necesario es, y tiene que ver con la pregunta que hizo Leo antes de irnos a la llamada propiciarlos no, con pues, el tema de la estimulación eh... O sea, como dicen las abuelas, ni tanto que queme al santo, uh -huh. ni tanto que no lo alumbre. En lo personal, no okay. he sido partidaria de las estimulaciones. Ni siquiera las hice embarazada, no las recomiendo. Pienso que el desarrollo, pues, si un, si un bebecito está ahí protegido de la luz y de las cosas, es porque así tiene que ser, ¿cierto? Entonces, he tratado como de ir eh, en la etapa de ellos, y cuando fui maestra, pues, por 13 años de niños pequeños, también. Eh, obviamente no podemos dejar al que esté sentado porque el niño que esté sentado mucho tiempo ese sí es el que debe preocupar el que se está moviendo y explorando y queriendo conocer pero el que está sentado que a veces las mamás decimos ahí es que es tan juicioso sí. ay, es que no da qué hacer no da, ser, no, no da qué hacer preocúpese que no de qué hacer preocúpese uh -huh. porque el movimiento es el que permite que el cerebro se desarrolle es supremamente importante, entonces por eso ellos levantan primero la cabecita, van empezando a dar vueltas, el gateo es fundamental, es una etapa que no se debe pasar, eh, así, hay varios tipos de gateo, entonces algunos gatean, Sara por ejemplo gateó sentada, se arrastraba, uh -huh. hay otros que gatean en las cuatro paticas, y otros que gatean es con las manos y en los pies, uh -huh. pero hay que gatear, porque es el que permite que ambos hemisferios se conecten, uh -huh. entonces esas etapas y esos ejercicios hay que propiciarlos sin excederse de que entonces ay no eh, no está gateando entonces todo el tiempo pegado a la toalla pero para la sobreestimulación entonces sí existe hay niños sobreestimulados sí hay niños sobreestimulados y sobrecargados de actividades una sobreestimulación es por ejemplo un niño que a los tres años sale de la guardería y todos los días tiene una clase diferente en otra parte eso es una sobreestimulación porque los niños necesitan descansar Además que en el momento de ocio es que nace la creatividad. Si el niño no se aburre, no va a encontrar con qué entretenerse, que eso es otra cosa que pasa. Estoy aburrido. Ay qué preocupación está aburrido, sí. hay que darle algo, o sea, todo el tiempo están demandando, no aburras, es importante que conozca la aburrición, si no, no va a saber que la alegría. Porque es importante, hemos pues, dicho, porque estamos hablando aquí hoy del desarrollo evolutivo, es en términos de crianza, de saber mm. cómo abordar a nuestros hijos, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer eso, cómo se da, saber Uy, de los periodos sensibles, el atenderlos e identificarlos? Para respetar, para respetar la individualidad del ser, porque todos los hijos son muy diferentes. Porque todos van a un desarrollo diferente. Porque yo puedo tener eh, un niño de 12 años y que su desarrollo emocional y cognitivo esté en los 13, 15 años. Y puedo tener un adolescente de 15, 16 años que su parte emocional y cognitiva esté en los 13. Y eso no, me quiere, no quiere decir que haya un desfase. O que uno sea mejor que el otro. Exactamente, sino que yo, eh, yo observo que los niños ahora es más fácil llevarlos por desarrollo evolutivo que por edad cronológica porque es, es diferente, o sea, se da más respeto y vos te puedes conectar más con ellos, porque lo que decían, vos tan grande y haciendo esas cosas, no, en el momento las necesita, ¿cierto?, todavía tiene esa etapa como que quemar, y que el desarrollo evolutivo no termina en la primera infancia, el desarrollo evolutivo va más o menos hasta los 21 años, pues, uh -huh. de acompañamiento, inclusive la última parte del cerebro que madura, que es en las emociones, va hasta los 24 años, entonces, conociendo uno, en la minoría de los casos, la sí. mayoría nos mucho ah, no más. No nos educaron eso. Pero, pero bueno, ahí vamos. Entonces, yo pienso que si uno desde pequeño se conecta con el desarrollo evolutivo de los hijos, cuando lleguen a la adolescencia, uno los va a poder acompañar mejor desde el respeto, uh -huh. del respeto a la individualidad. Muy bien. Otro de los grandes desafíos Leo, de la crianza es eh, enseñarles a los hijos a asumir ciertas responsabilidades. Ah, claro. Y a veces, como decíamos desde el comienzo, exigimos más de la cuenta. Le exigimos a un niño de dos años que ordene sus juguetes cuando su cerebro no está preparado ni en capacidad para ejecutar esa orden y ordenar sus juguetes. ¿A qué edad entonces y cómo hacer esto de eh, la asignación de responsabilidades en nuestros hijos? Lo hablamos después del corte. Con el que nos vamos con el dato, en paso a paso, que nos cuenta lo siguiente. Cuando a un niño no lo dejan escalar por temor a que se caiga, estará desaprovechando su periodo sensible al movimiento. Cuando nadie contesta con verdad a las preguntas de un niño, estará desaprovechando la oportunidad de construir una mente razonadora. Estará desaprovechando su periodo sensible al lenguaje. Se el dato en paso a paso, ya regresamos. y Maximiliano están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden enviar sus videos y fotografías que seguramente en esta navidad surgirán muchos recuerdos para fotografiar y grabar a paso a pasoapaso.tlmedellin.tv Le tengo una sorpresa, esto no está en el libreto ni estamos preparados, ni sé ver. cómo va a salir pero se acuerda que el viernes nos vieron un arbolito aquí muy pichurrito <risa> <risa> que además lo tomamos prestado Reconocimos sí, aquí era nuestro, prestado, no prestado, ni siquiera era nuestro noticia, no tenemos sí. nada de navidad entonces, una fiel televidente de paso a paso, muy emocionada y muy contenta, nos dijo que nos iba a traer un arbolito de Navidad que nos lo iba a donar a paso a paso sí. para que decoráramos el set. Ella, muy querida, eh, me escribió esta mañana, muy preocupada, porque me dijo, yo tengo el arbolito, pero no tengo ni bolitas, ni guirnaldas, o sea... Que vamos a hacer una campaña también para recoger <laughs> el resto de decoración. En todo caso, el arbolito acaba de llegar y vamos a darle la bienvenida a arroba flor de abril. Jardín, ja jardín, jardín. de abril. Arroba jardín de abril decoración. Lo vamos a postear, por supuesto, en nuestras redes porque aquí vino. Astrid Villa ah, que nos vino a traer Astridia. el regalito. Ya tenemos arbolitos. Me siempre, qué bonito. Ay, sí tiene una estrellita. Sí, sí. Y esto me imagino uno lo. Ay, ah, no, sí miren qué bonito, Astrid. Práctico está para seguir llevando las etapas del desarrollo, ¿cierto? Pero, ¿sabes sí, qué? No, eh, sí, va a Ella no entró con lo más lindo que trajo. ¿A dónde la dejó? Hágame no, el favor y la trae. Sí, no. ¿Qué es esto? Yo vi que entró por allá con una cosita muy linda. Ay, esto está muy bonito, mira qué hermoso. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Ahí ya llego, tenemos arbolito. Gracias al jardín de abril. Y, y yo ya estuve chismoseando la página. Tienen sí. unas cosas muy lindas para que se antojen además. Y aquí nosotros hacemos de... Vitrina navideña. Y además quedamos con arbolito de Navidad. ¿Y esta muñeca cómo se llama? Susana. Ya te ha Susana. salido mucho en, jardín, en paso, paso en paso a paso. Sí, eres una fiel usuaria de nuestra pantalla. Gracias por este arbolito, miren qué bonito. Claro. Bueno, vamos a buscar en los trevejos de la casa bolitas y demás para ponerlo bien bonito aquí en el set de Paso a Paso. De verdad, mil gracias. No, esto es muchísimo cariño. Pues yo le decía ahorita a un amigo que nos encontramos que era, pues, un detalle con todo el amor, porque realmente el programa ha sido para mí un, no sé, me ha ayudado muchísimo. Ay, me bonita. han enseñado muchas cosas. Nos lo hemos disfrutado toda la licencia. Sí. <laughs> Y debí de venir en el programa en el que no quiero entrar a trabajar ese programa debía haber venido. Ay, esta de vida real, vida real. No quiero entrar a trabajar. Pues bien, no eres la única, todas nos pasa. ¿Qué más hacen en Jardín de Ablín? ¿Es tu emprendimiento? Sí, sí. Tengo el negocio con mi esposo. Eh, nosotros hacemos jardines verticales, todo lo que tiene que ver con paisajismo. Ay, qué chévere. Sí, es muy bonito para que entren y. ¿Subió la todo. idea a raíz de la maternidad o estaba antes. eso? No, no, desde, no, ya desde, desde hace dos tenía. años venimos con el negocio. Y ya ahorita, pues con la maternidad, vamos a dar más, más fuerza. Claro así que sí. es. Pues Astrid, muchas gracias. Tú estás muy hermosa. Gracias por adornar nuestra pantalla, por participar. Y pues por este detalle, mejor dicho, me, me llegó cala. el aguinaldo. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias Mucho cariño. Así que te regalo el micrófono para que salgas por allí. No. Muchas gracias, de verdad, mil, mil chao, gracias. Chao. Esto está chao. muy lindo. Chao, muñeca. Chao, Monica, chao, chao, Astrid, mil gracias. Hermoso regalo. Demasiado bonito. Muy bien, nos conectamos de nuevo entonces con nuestro tema. Este era un paréntesis que merecía toda la pena hacerlo y tiene que ver de nuevo con el desarrollo evolutivo de los niños, que así como a Astrid le ha servido tanta información, estoy segura que esta es clave para muchas otras personas que están eh, criando sus hijos. Y hablamos del tema de las responsabilidades. A veces exigimos más de lo que los hijos, ni siquiera es porque quieran o porque eh, nos lleven la contraria, porque sean negligentes o porque sean, como decimos todas las mamás, desobedientes. Simplemente no están preparados. Exactamente, porque se les piden cosas que no son acordes a la edad, muchas veces. Lo que vos decías ahora, un niño de dos años todavía no está en la capacidad de organizar un ambiente él solo. Lo debe hacer acompañado. Todos aprendemos es por imitación. Entonces debe ser la imitación del adulto el que empiece a guardar y a guardar para que el otro niño guarde, eh, el pequeñito aprenda. Pero un niño de dos años sí está en capacidad, por ejemplo, de botar su pañal que le cambiaron. Uh -huh. Esa es una responsabilidad del niño. Entonces se la puedo pedir, además que lo hacen gustosos, entonces le entrego su pañal y lo debe votar. Le puedo decir que entre dos ropas, a elegir cuál de las dos se quiere poner y le sí. estoy dando la posibilidad de ser autónomo dentro de una elección. Y así hay tablas que pueden encontrar en el Internet muy fácil acordes a la edad de lo que ellos deben Las vamos a ver enseguida sí, en la práctica, pero antes de, irla, de irnos a verlas, porque además es muy rico, tanto las de las responsabilidades como las del desarrollo, yo le decía a Leo que yo tuve una que me dio la pediatra y la pegué detrás de la puerta sí, y sí. yo sí iba chequeando, ay, sí, ya se ríe, sí. mira, ya hace este movimiento, ya hace la pinza, o, sí, chévere, ciertas cositas sí, claro, que van... no va, que no y va, y va chequeando, no, no eso pura eh, intuición, sí. Que pero son pero por el contrario, eh, muchos eh, estamos en la canteleta de este tan desobediente. Gente haga y haga y órdenes y más órdenes y renegamos pero hay otros papás que eh, se van al, al extremo opuesto y es hacerles todo por siempre y ahí que es, también es negativo pues claro sí. porque es que todo todo extremo es malo porque cuando yo a, acostumbro a hacerle todo le estoy diciendo vos no sos capaz cierto entonces ellos se acostumbran a que todos se los hacen entonces, algunos adquieren como una insuficiencia asumida de yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz. Y otros se pueden poner como ese síndrome del pequeño emperador de sí. tráeme, hágame, sírvame, hágame, lléveme, sirvame, sí, lléveme" sí. ¿cierto? O sea, niños incapaces y con ínfulas de uh -huh. reyes y de aquí vine a dejarme atender. Y a eso se dedican. Muy bien, les decíamos que tenemos práctica para que aprendamos un poco sobre esas tablitas de las que estábamos hablando. Y aquí está entonces la práctica. Tablitas, tablitas, tablitas hermosas las de este árbol. Vamos Está a ver las bien. otras prácticas del, del desarrollo. Está muy, muy bonito. Me encantó. Bien novedoso y bien sí. chévere, chévere. Vamos a ver entonces las tablas que tienen que ver con el desarrollo evolutivo de los niños. Eh, entra uno, como decía nuestra experta, en internet aparecen fácilmente, pero estas dos recomendadas por ella. Sí. Ahí tenemos la primera, el desarrollo del niño de los 0 a 6 años. Nos habla. Eh, del desarrollo motor de 0 a 6 meses, el niño debe levantar la cabeza, se prepara para el gateo, el desarrollo cognitivo atiende a los estímulos visuales y sonoros, en el desarrollo del lenguaje se comunica con el llanto y las sonrisas, aparece el balbuceo y en el desarrollo social la dependencia a los padres y personas próximas. Algo más que agregar ahí. No, desarrollo. no tanto agregar, sino estar pendientes, porque, por ejemplo, si uh -huh. debo estar preocupado si a los tres meses no está levantando la cabeza uh -huh. por sí solo, entonces ya es una parte que, que hay que revisar Son como con pediatría, signos de alerta. sí, uh -huh. como signos de alerta. Eh, que en ese momento se ponen muy apegados y a veces no, mire, que no lo cargue tanto, que se lo va a resabiar. No, todo lo contrario, cárguelo para que así esa dependencia y luego lo pueda soltar. Es como más. Eh, una guía que sirve. Muy bien, volvamos a la tabla entonces para mirar otro de esos aspectos importantes, de 6 a los 12 meses, salgateo, el niño se pone de pie y da algunos pasos en su desarrollo motor, en lo cognitivo tiene un juguete favorito, aumenta su independencia y su curiosidad, en el lenguaje ya dice sus primeras palabras y en la parte social muestra más interés por ¿Qué, los grupos. ¿Qué margen de error tienen estas tablas? Pues es decir, si a los 12 no está dando sus primeros pasos, pues tampoco es que nos vamos a pegar del techo. pero No, no, no. Eh, todo tiene que ver con cómo empiezan, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento empezó a levantar la cabeza, a ir llevando el registro? de acuerdo al, al desarrollo individual sí Muy porque bien. ese movimiento sí es indispensable y a veces las mamás les da susto ponerlos en el piso porque se ensucian porque les da infecciones y ellos necesitan es moverse Vamos a dejar estas tablitas entonces también en redes sociales sí. para que puedan ir chequeando ahí eh, evolutivamente, dependiendo la edad en la que esté su hijo, qué logros va alcanzando, eh, en qué rangos de edades, y eso sí, siempre haciendo un seguimiento. Sí. Las pueden imprimir, yo lo hice, la tenía atrás como es les conté valioso, de la puerta, sí. y es muy chévere uno ir eh, celebrando sí. sobre todo esos logros junto a ellos. Aquí está entonces la de la tabla de las responsabilidades, cómo empezar a asignarlas y para qué o en qué eh, están, digamos, capacitando según su desarrollo para hacer las actividades de la casa a los niños. Tabla de responsabilidad. Esta nos dice que entre los dos y los tres años el niño es capaz de organizar sus juguetes, comer solo, tirar cosas a la basura. Regar las plantas y llevar su ropa a la habitación. Regar los juguetes también está ahí. También juguetes, <laughs> eh, entre los y, no, regar los juguetes. Regar las plantas es sacarle la tierra a las manos. No, 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 esa es una responsabilidad <laughs> que se le puede dar. Asignarle una planta que él cuide y que sale el que la riegue, el que la limpie. Por ejemplo, a los, entre los seis y los siete, léame dos sí. de las que esté disponible. Hacer la cama, el carpintero, es el carpintero, tender la cama para nosotros, organizar su escritorio, preparar su mochila, pasar la aspiradora, quitar el polvo de los muebles. Ah, bueno. Sí, sí entre los cuatro y los cinco le, le echó todo el polvo a los muebles que entre los seis y los siete lo quite. Entre los ocho y los nueve años está bañarse solo, limpiar el suelo, cuidar la mascota, preparar su desayuno, cocinar platos sencillos con supervisión. Y así 10-11 años, limpiar su habitación, sacar la mascota, limpiar el jardín, tender la ropa. Cuidar de un hermano menor a los 10, a los 11 años, si sí, de cuidado yo, la hermanita mía. A los 12 años, sacar la basura, hacer compras, limpiar la cristalería, coser un botón. Lo, a los 12 años es muy chévere lo de hacer compras porque ya puede quedar uno con las de vueltas. Cuando ya lo manda a hacer nada en la casa, ya ahí empieza uno también a terminar. Ya ¿no? le funciona. <laughs> eh, eh, esta tabla de responsabilidades en qué se basa? Pues por, bueno. en, en términos de lo que yo decía ahorita de la exigencia, uh -huh. para no exigirle más al niño de lo que está en capacidad de dar. Se basa en el desarrollo evolutivo uh -huh. que. Tienen, pero también en un entrenamiento, pues no es que claro. porque la tabla está ahí, entonces él a los seis mágicamente ya va a atender la cama, no. Y la supervisión, ¿Y si eso no es que el lo va a hacer sin el acompañamiento. Sí. De porque es que hay que enseñarle. Entonces, eh, para que estas responsabilidades se den, entonces yo como mamá o como papá, como cuidador, tengo que saber de desarrollo evolutivo, tengo que entender las mm, tablas de responsabilidades, pero también las entrenado. rutinas. Claro. Las rutinas que uh -huh. ya se ha hablado en el programa varias veces de las rutinas. Entonces hay que hacer una rutina para que aprenda a atender la cama, hay que hacer una rutina para que aprenda a bañarse solo. Todo es de acompañar, de hacer, prácticamente es hacer una planeación para el día a día con ellos. Perfecto, yo creo que nos queda muy claro este tema entonces del desarrollo evolutivo y la importancia sobre todo de comprenderlo y de conocer. Decía ahora y por ahí estuve leyendo también que una de nuestras responsabilidades como mamás es la de informarnos, pues sí, como papás sí, y como cuidadores, sí. por lo menos mínimamente estar informados. Si no conocían antes del término desarrollo evolutivo, pues ya sabemos la importancia del de que exista, de que sea comprendido de otra manera diferente a medirlos por la edad y, y las capacidades que se medían anteriormente por la edad, pues sí es, sí es importante tener un rango, pero más allá de eso es mirar el niño en cada caso personal y particular cómo se va desarrollando. Así Atender es. esos periodos sensibles y abrir esas ventanas y de la oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes muy pendientes entonces, en, en el transcurso de la tarde subiremos a las redes las imágenes. En Facebook nos van a dejar grandes citas para que participen por la oferta de vacaciones, jardín botánico, zoológico. Museo del Castillo y Parque, Parque Explora. Explora. Y en Instagram la oferta de los centros comerciales, Florida, Santa Fe, eh, Molinos, Molinos y, y Tesoro. San Diego, pueden ir gratis, está decorado muy bonito para que vayan y se tomen las fotos. Y gracias por participar. Los esperamos mañana. Los esperamos mañana con otro tema importante en paso a paso. Tipos de parto. Eh, nos vemos. Feliz tarde para todos. Acá del desarrollo pueden decorar el árbol desde ya, de chiquito, desde de chiquitos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Chao, a seguir. chao, nos vemos. Chao, chao. Ay, qué regalo tan Ay, hermoso. Ay, estamos lindos, Muy lindo. Mira esa estrella, qué linda.